Señoras y señores, para no darle demasiada formalidad a esta presentación, cumplo simplemente en hacerles saber que me llamo César Breto. He pertenecido al Poder Judicial de la provincia, de lo cual me enorgullezco, por casi 35 años. Estoy vinculado a la actividad aeronáutica deportiva. Tengo infinidad de amigos en la Fuerza Aérea. Tengo predilección también por la navegación deportiva y en lo cultural me interesa el seguimiento de las culturas más antiguas, los procesos de desarrollo evolutivo, los conceptos de la religión, cómo, cuándo y por qué se fueron gestando los movimientos religiosos, ¿sí? Todo lo que hace a lo que podríamos llamar antropología cultural. Esto por cuenta mía, porque mi título de escribano humildemente me habilita a ser un funcionario como lo fui durante mi paso por la justicia. Por el lado de la aviación, creo que me viene esto del tema que vamos a abordar como cuestión de fondo. Desde chico me gustaron mucho los aviones, frecuentaba los aeroclubes y cuanto avión había disponible, ahí estaba arriba yo. Siempre me interesó la aviación, todo lo vinculado a la técnica aeronáutica, a la técnica espacial y concretamente la astronomía, que es uno de mis entretenimientos favoritos. Tengo el honor de haber fundado la Asociación Entrerriana de Astronomía junto con otro grupo de jóvenes entusiastas de Paraná. De eso hace más de 20 años, merced a la contribución de algunos gobiernos, nos permitimos construir las instalaciones, tener un buen telescopio con el cual realizamos una discreta actividad astronómica. Esta breve presentación viene a cuento para aquellos que se pregunten quién soy y de qué voy a hablar. El tema central de esta breve exposición es el clásico planteo acerca de los ovnis. Mucho se ha dicho, se está diciendo y se dirá acerca del tema. Tuve el gusto de participar en un video que se dio a conocer hace un par de años atrás en Infinito, en Canal Infinito, en el cual tuve una breve participación. Se mostraron distintos aspectos de la cuestión de Victoria. Se ve al grupo de Victoria trabajando bajo la conducción de la señora Silvia Pérez Simondini y un grupo de eficaces colaboradores en una tarea que realmente merece el reconocimiento de la comunidad ovnilógica, porque es una mujer que se ha dedicado durante años al seguimiento cotidiano, tenaz y de tiempo completo al tema ovni. Para Victoria, que es una ciudad típicamente entrerriana, tranquila, con muy pocas actividades de tipo cultural y menos tecnológicas. Yo, sin unirme al grupo concretamente, he estado cerca de ellos, muy próximo, y he observado sus actividades, como la de también de otra gente que se ha aproximado al caso Victoria, a ver de qué se trata. Menciono el caso Victoria porque es uno de los paradigmáticos en este momento. Sin embargo, debo aclarar que el caso Uritorco en Córdoba, por ejemplo, a mí no me moviliza ni me llama la atención. No porque no exista ni sea bueno, sino porque, tal vez hasta por una cuestión de comodidad personal, prefiero manejarme con el tema de Victoria, que me queda más cerca. Pero mi romance con los ovnis no empieza en Victoria, empieza mucho más atrás. Empieza en La Paz, alrededor de los años 66, 67, 68. En que sin arte ni parte, y siendo relativamente escéptico acerca del tema, tuve oportunidad de tener algunos avistamientos que me dejaron realmente asombrado, y a partir de lo cual tomé mucho más en serio el tema. Yo, como todo el mundo, estaba medianamente informado de lo que ocurría en otros lugares, pero nunca me había tocado a mí. Si ustedes me permiten, yo voy a hacer una breve digresión y voy a tratar de ser lo más gráfico posible, para que tengan una idea, una imagen, porque fotografías no tenemos, filmaciones tampoco, porque por lo general es muy difícil fotografiarlos bien y filmarlos bien. Entonces yo prefiero, a la usanza de los antiguos maestros de escuela, que también soy maestro, hacer la cosa mucho más gráfica. El primer caso, y el más resonante, me tocó en las proximidades del Aeroclub Ciudad de La Paz, que es la pista que utilizaba el Regimiento de Artillería 121, paralela a las instalaciones del cuartel. Yo estaba saliendo del aeroclub, había un badén y había que pasar muy lentamente, cuando advierto
que el lugar se ilumina con una luz muy intensa de color azulino, como si fuese la luz de la luna. Pero no era la luz de la luna. Miro para todos lados, no veo ningún auto. Pensé que podría tratarse de algún automóvil que viniese con luz alta de iodo, que por aquel entonces, en el 60 y pico, se habían puesto de moda. Bueno, la luz no llegaba de ningún lado, miro, me asomo a los caminos vecinales, de ninguna casa, de ningún lugar partía esa luz. Lo curioso era que una luz azul intensa y tenía el color de la piel, de la ropa, del coche, del suelo, y los árboles, por ejemplo, no daban sombra sobre el suelo. Me bajo del auto, que podría ser este, me bajo del auto y veo, aunque a ustedes les cueste creer, algo, no este plato de colores, algo circular, muy blanco, detenido en el cielo, sobre la vertical del automóvil. Y de aquí, de los bordes hacia afuera, salía en forma piramidal ese haz de luz azulina. La cosa en sí era de color blanco, de un color blanco intenso, muy muy intenso, casi como el de la luz de Mercurio, pero no encandilaba, permitía observarlo detenidamente. No había detalles de escotillas, ventanas, patas, turbinas ni timones. Simplemente era una forma circular blanca llena, como una luna horizontal. Permaneció varios minutos ante mi incredulidad y mi asombro, yo no sabía qué hacer porque estaba frente a algo que nunca había visto. Veo que luego va cambiando de coloración y va del blanco intenso al amarillo, del amarillo al naranja, del naranja al rojo al violeta, puff, y desapareció en el aire. Se devuelve la oscuridad de la noche, vuelven las estrellas, como si esa cosa nunca hubiera estado. De inmediato me voy al pueblo a La Paz a buscar testigos y averiguar quién es o dónde se había visto la cosa. Me enteré que mucha gente que estaba pescando en el puerto había visto un resplandor, pero no el objeto. Al día siguiente yo estaba en tribunales, en mi oficina, contándole a mis empleados lo que me había ocurrido. Y había un señor que estaba de testigo ahí por cuestiones judiciales y me escuchó hablar y me dice, eso que está contando el señor, yo lo vi anoche. Entonces me fui directamente a él y le dije, ¿qué fue lo que viste? Y vi la luna, una luna enorme, horizontal, sobre los cuarteles al lado del aeroclub. ¿Y qué pasó? Y después se apagó, dice. Yo llevo muchos años en el campo, soy camionero, viajo por todas partes y nunca había visto, él, ese señor, el testigo, nunca había visto una cosa por el estilo. Ese es el caso, el primero que me tocó y del que me quedé enamorado porque realmente fue un caso fantástico, absolutamente inesperado. Y sin que me hubiera propuesto salir a buscarlos de ahí en adelante, puse más atención en mirar el cielo y las estrellas a medida que viajaba por los caminos y andaba por distintos lugares. En una segunda oportunidad, estábamos en un campo a unos 15 kilómetros al norte de La Paz, hacia la zona de Santa Elena. Y esta estancia, el casco de la estancia, estaba sobre un barranco muy alto, junto al río. El río discurría hacia nuestra izquierda. Cuando salíamos todos de la casa a embarcarnos en los autos, y cada cual regresaba a su casa, nos quedamos sorprendidos porque en medio del aire aparece inopinadamente de la nada una esfera roja, que a esta velocidad y en un curso recto, así horizontal, se aleja hacia La Paz, pero manteniendo una distancia de radio constante con nosotros. Y a unos 90 grados hacia el este, como si fueran las 9 horas del reloj, se apaga. ¿Por qué lo menciono? Porque parece una nimiedad. Sin embargo, esa cosa ni cayó, ni subió, ni se dirigió en línea recta hacia ninguna parte. Hizo un verdadero círculo horizontal que aparentemente tomó como epicentro la casa. Debe ser una coincidencia. El hecho es que en todo momento lo vimos a la misma distancia, del mismo tamaño, y se veía tan rojo como puede verse un semáforo rojo en la esquina. Nos llamó la atención porque hay una trayectoria curva, no es una trayectoria rectilínea de un meteoro en caída o de una nave espacial o de una chatarra que se precipita al suelo. Esto se mantenía nivelado, como un avión que vuela recto y nivelado, pero describiendo un círculo alrededor de la casa. A gran distancia, claro, no menos de 2.000 metros. Bien, pero el caso más resonante que me tocó vivir
y el que más me impresionó, porque estaba solo, lamentablemente no tengo testigos, ocurrió allá por los años 68 o 69. Estamos muy cerca del lanzamiento de la misión lunar, Apolo 11. Yo venía en mi automóvil cerca de Cerrito, que es una localidad, para los que no conocen Entre Ríos, a unos 60 kilómetros de Paraná, en una zona de subidas y bajadas. Venía solo, fuerte, 90, 100, para lo que era un Renault Gordini de aquella época. Como a 200 metros delante mío, sobre la ruta, veo muchas luces juntas y pensé que era algún colectivo de estos brasileños que acostumbran a usar mucha iluminación colorida, o un camión de hacienda, o un colectivo, algo así me dio esa sensación. Esa cosa se fue hacia abajo, se perdió en el tobogán. Cuando yo llego a la loma y empiezo a descender también, veo que eso está detenido en la ruta. Y ante mi sorpresa, no era ni un colectivo, ni un camión, ni nada que se le parezca. Me quedo sorprendido porque estaba en evidencia que eso era una cosa absolutamente extraña. Entonces, ¿qué hago? Apago las luces, me corro a la derecha a la banquina, freno y me quedo quieto. Ah, les hago presente que hacía muchísimo frío y los vidrios estaban empañados. A pesar de todo, el limpiaparabrisas funcionaba perfecto y sabía claramente que lo que estaba viendo no era una cosa normal. Estamos hablando de una cosa que está a 100 metros de distancia, no más. ¿Cómo era la cosa en definitiva? Era algo plateado, color plomo oscuro, muy junto al pavimento. Supongamos que este es el pavimento, casi pegado al pavimento, pero no lo tocaba, no daba la impresión de tocarlo, había como un espacio. Curiosamente tenía una doble cintura, donde había una luz que giraba en este sentido y en la otra cintura en sentido contrario. Luces blancas, pero no lisas, sino como si fuera un collar de focos que se van prendiendo y apagando secuencialmente, como muchos carteles luminosos que vemos en las películas de Broadway. La parte superior era cónica, como un silo de cereales, era triangular. ¿Cómo lo podemos hacer? Así, era triangular, y estaba iluminada. No había ruedas, no había puertas, no había ventanas. Yo me quedé quieto, eso duró bastantes segundos, y yo estaba desesperado porque no venía ningún auto desde La Paz, ni desde Paraná, no tenía testigos. Además no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Cuando de pronto, así como lo cuento, se apagó. Yo me quedé asombrado porque realmente jamás me había ocurrido algo de eso. Lo primero que se me ocurrió pensar es que esa cosa andaría por ahí cerca en la oscuridad y que se me podía representar del otro lado de la ruta o de nuevo adelante. Pasé por el lugar donde había estado sentado, toco el pavimento para ver si estaba caliente y no. Tranqué la puerta del auto y me vine disparando hacia Paraná. Me quedé con la sensación de que lo que había visto no era real. Se parecía a una especie de holograma, porque no puedo entender que un objeto material de esas dimensiones, que ocupa más del asfalto, parte de la banquina de cada lado, pueda desmaterializarse así de golpe. O ha pasado a un espectro de visión que la vista humana no percibe. De todos modos desapareció, como una pantalla de cine que se apaga. Vuelta a la noche. Ese es el caso más puntual que tuve de ver algo que se parece a un plato volador. Ni subió, ni bajó, ni vibró, ni hizo nada raro, ni aumentó su luminosidad. En realidad, me quedo con la incógnita de saber qué fue eso. Y creo que no lo voy a saber nunca. Y otro caso interesante se plantea cuando, viniendo desde Paraná hacia La Paz, a unos 20 kilómetros antes de llegar a La Paz, veo caer sobre el asfalto, aparentemente, por supuesto, estaba muy lejos, una especie de estrella fugaz o cometa o aerolito, pero muy recto, como una gota de plomo que se cae en vertical sobre la ruta. Yo tuve toda la sensación de que eso iba a caer en la ruta muchos kilómetros más adelante. Pero lo notable es que a cierta altura, sobre la ruta, esa cosa se detiene, se clava en el aire. Se clava en el aire y yo no podía creer que estuviera quieto, porque si se venía cayendo, no sé nada que se frene en seco en el aire. Estaciono el coche, pongo el dedo en el parabrisas, tomo como referencia la alineación y observo que esa cosa empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir,
hasta cierto punto estaba aún dentro del parabrisas, lo tenía bien controlado. Vuelve a bajar en vertical y por último a una velocidad espantosa se... y se fue. Era del aspecto de una estrella de primerísima magnitud, como puede ser Saturno o Venus, en época de verano, que es cuando más luminosos se ven. Tampoco voy a saber qué es eso, pero eso realizó una maniobra. Y por aquel entonces, si bien había misiones a la Luna y sondas espaciales en órbita en distintos lugares del sistema, desconozco que hubiera alguna máquina o aparato que realice ese tipo de operación, que tenga esa capacidad de maniobra o performance. Obviamente yo iba tomando cada vez mayor interés en el tema. En el 71 vengo trasladado a Paraná, dejé de ver La Paz, aunque sigo viajando de vez en cuando, y estando en Paraná no tuve casi oportunidad de ver cosas interesantes, hasta que sobrevino el caso Victoria. O sea que entre el 70 y el 90, 91, unos 20 años de aparente inactividad personal mía, dejé el seguimiento por la sencilla razón de que yo no veía nada, tampoco hacía mucho para buscarlos. Buen día me entero de que en La Paz, en Victoria, se estaban viendo ovnis. Esa misma noche me embarco para allá y me reúno con un grupo de gente en una estancia de una familia basaldúa, de un matrimonio fantástico, gente muy distinguida, muy bien del lugar, que nos recibieron regia. Y ahí se nucleaba muchísima gente porque se decía que desde ahí se veía la Laguna del Pescado y las famosas luces de Victoria. Tuve ocasión de presenciar varios avistamientos de esas famosas luces, que son rojas, que pueden ser blancas, que pueden ser de otro aspecto, pero efectivamente hubo una actividad innegable en ese sector de Victoria. Incluso desde el puerto fueron vistas flotando sobre la dársena. Se las ha visto cruzar de lado a lado de la ciudad de Victoria, tamaño aparente de una pelota de fútbol roja, iluminada, que mejor dicho, que irradia luz pero no ilumina. Varios episodios curiosos nos ocurrieron estando en Victoria, pero a medida que el fenómeno fue dejado de ver, se fue apagando el interés y la curiosidad de la gente, hasta que en el 92 vimos dos o tres cosas importantes, y prácticamente, hasta donde yo tengo información, el tema ha venido decreciendo hasta desaparecer casi. La gente de Victoria, que es la que está permanentemente en guardia, me mantiene informado temporariamente y según parece la actividad continúa, aunque en menor escala. Pero estando en Victoria, hemos visto cosas interesantísimas. En una oportunidad, viajando con el auto, a la altura de Molino Dol, que queda a 65 kilómetros de Paraná, de golpe se hizo de día, eran las 8 de la noche, un 3 de septiembre, me acuerdo la fecha porque es un aniversario familiar. Íbamos hacia Victoria, se iluminó todo como si fuese ahora mismo, de día, de día, de día, se veían kilómetros y kilómetros de campo a la redonda, una luminosidad a giorno, como se dice habitualmente. ¿De dónde puede venir? Miramos para todos lados y yo, que tenía la ventanilla abierta del auto, me asomo así, saco un poco la cabeza y veo arriba nuestro algo como circular, enorme, parado ahí en el cielo, rojo, de color rojo, o más bien naranja rojizo, como el sol en verano cuando se pone en el oeste, así bien rojizo, pero haciendo esto. Temblando, vacilando en el aire, temblando. Era imposible sacar fotografía aunque hubiéramos tenido cámara. No es una excusa, es una razón real. Estaba así ahí temblando como si fuese un cuchillo clavado en un lugar invisible del aire. Corro el auto a la banquina, freno de golpe para verlo de nuevo. No estaba más. Debo aclarar en mi descargo que muchísima gente de Paraná lo vio a esa misma hora sobre Paraná. Pero acá lo curioso es que lo vieron venir desde Santa Fe, cruzar por acá por Avenida Mitre y dirigirse hacia el lado de la terminal de ómnibus, evidentemente en dirección a Crespo o a Victoria.
debe haberse tratado el mismo fenómeno, porque mucha gente que estaba acá en la ciudad lo vio pasar así entre los árboles y dicen que era un sol que iluminó toda la ciudad. Eso fue a las 8 menos 5, que ya era de noche en septiembre, a pesar de que se va aproximando la primavera, era una noche bien oscura, sin luna, y repito, iluminó todo de una manera increíble. Lo más notable del caso, que esa cosa quedó clavada en el aire vibrando, y así, como lo vimos, se apagó. Estas cosas que ven ustedes, estos pequeños objetos, son objetos tecnológicos, son partes de un equipo de radio que formaba parte de los transmisores de la cápsula Soyuz 7, de procedencia rusa. Si la cámara se acerca, podrá ver que tanto los equipos como las instalaciones se corresponden a la tecnología de los años 60. ¿A qué viene esto de exhibir partes de estos objetos? Se cayeron en una zona que va desde Rosario hasta Chajarí y Montecaseros, cuando la nave ya venía descontroladamente cayéndose en pedazos. Los fragmentos se vieron pasar ordenadamente sobre Paraná, siendo alrededor de las 9:30, 10 de la noche, como si viniesen de Diamante al sur y se dirigiesen hacia Federal al noreste. En orden, en realidad debo confesarles que la primera impresión que nos dio ese desfile aéreo era de que eran una flota interminable de ovnis, porque eran luces de todos colores, preciosas, muy lindas, y después nos vinimos a enterar que eran fragmentos de la Salyut 7 que se venía cayendo. Uno de los fragmentos más importantes cayó en Federal, y un grupo de trabajo agrícola de Vialidad, un grupo de empleados de camineros, recogió pedazos, entre los cuales se encontraba una mampara que actualmente está en la Asociación Entrerriana de Astronomía en Alberdi, como también parte de una escotilla de vidrio gruesísimo que separaba una cabina de la otra, porque tenía varios compartimentos y estuvo habitada. La Soyuz 7 estuvo en servicio alrededor de 15 a 17 años, y durante ese tiempo hubo varias tripulaciones rotativas de norteamericanos y de rusos. Fue la que presidió a la célebre cápsula Mir. Bien, estos objetos cayeron, nosotros los hemos visto pasar sobre Paraná cayendo. ¿Por qué lo menciono? Primero, por la curiosidad simpática de conservar como souvenir parte de lo que alguna vez perteneció a una nave espacial que estuvo sobrevolando el planeta durante 15 años, que no es poca cosa. Y en segundo lugar, porque ese avistamiento generó mil especulaciones. La mayoría de la gente sostenía que era un desfile de ovnis, que era una avanzada de extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como se iban desintegrando, tenían más el aspecto de pequeños cometas que se iban rompiendo y que iban perdiendo velocidad. Técnicamente esa nave sobrevoló Paraná a 40 kilómetros de altura, y la velocidad se estimaba entre los 20 y 25 mil kilómetros por hora. Así que estos ojos están acostumbrados a tener una escala apreciativa de lo que son velocidades y alturas. ¿Está claro? Bueno, eso fue un fenómeno estrictamente terrestre porque pertenecía a un ingenio producido por el hombre. Pero también hemos visto cosas que se mueven en el espacio, satélites, para ser más puntuales, satélites entre comillas, porque se corrían unos a otros cambiando de curso y dirección, y hasta donde sabemos los satélites no cambian de curso. Pueden tomar mayor o menor altura o mantenerse en órbita, pero no cambiar intempestivamente de curso y mucho menos perseguirse. Eso no existe. Un caso muy interesante que vimos en Victoria fueron dos satélites, uno normal, también entre comillas, de oeste a este, como si viniese de Rosario hacia Victoria, y otro que aparece de la nada, desde el lado de Victoria, en sentido contrario, al doble de velocidad, se alcanzan en algún punto, y uno de ellos, el más veloz, se frena delante del otro, retrocede y arranca en otra dirección. Si me permiten, voy a tratar de ver si esto sirve. Acá está. Miren, lo voy a hacer en pequeño para que ustedes lo aprecien. No hubo tiempo de fotografiarlo. Este venía así, en línea recta, y este sale así, al encuentro. Retrocede, este continúa, y arranca en otra dirección. Disipa muchísima luz, como si explotara, y desaparece. Yo puedo entender que los satélites se cruzan, ¿no es cierto?
habitualmente los vemos todas las noches. Pero que hagan esto y retrocedan y vayan, no. Eso no tiene explicación astronómica ni tecnológica. El primer satélite, obviamente, era terrestre. Pero el segundo, al cual yo también llamo satélite provisoriamente, no lo era. No lo era porque nosotros no fabricamos ningún tipo de máquina que tenga capacidad de frenar abruptamente a más de 35 o 40 mil kilómetros por hora y retroceder. Naturalmente, después de un avistamiento de esta clase, lo consulté con astrónomos de absoluta confianza y dijeron que esa observación, aunque no hubiera estado filmada, pero por el relato puntual y concreto, yo podía asegurar que no se trataba de un objeto fabricado por nosotros. Dicho de otro modo, eso era un objeto artificial, no era un objeto natural, no era un satélite normal, entre comillas, ni era un aerolito, porque los aerolitos no maniobran. ¿Está claro? Bueno, después de tener todas esas evidencias físicas vividas personalmente, lamentablemente no tengo fotos ni películas, pero para no entrar en la controversia si la foto es buena, si es mala, si está en foco, si está fuera de foco, y tantas historias que circulan alrededor de las famosas fotos de ovnis que andan por ahí. Yo prefiero ver, mirar y retener la imagen, eventualmente describirla como lo hice ahora. No quiero abrir un frente inútil de discusión y polémica que no nos conduce a nada. Ahora bien, después de tener todas estas evidencias y todo esto claro, absolutamente claro, uno no puede permanecer impasible y lo menos que se plantea es una serie de interrogantes. No ya acerca de si los ovnis existen, no. Está claro de que hay algo ahí afuera que está haciendo cosas superiores a lo que tecnológicamente estamos en condiciones de hacer los seres humanos. ¿Y qué nos dicen a nosotros desde los centros del poder? Léase la NASA, la Agencia Espacial Europea, léase algunos gobiernos, etcétera, etcétera. Nadie entra en la polémica, generalmente se los niega, y en el campo académico y universitario al tema ni siquiera se lo toca, no se lo aborda como hipótesis de trabajo. Yo no soy ambicioso ni mucho menos, pero yo me sentiría gratificado el día que vean que las nuevas generaciones de estudiantes y científicos vayan de a poco tomando el tema en cuenta y lo vayan considerando. Porque evidentemente acá hay toda una generación universitaria y académica que no está dispuesta a aceptarlo. Entonces no es mucho lo que le podemos pedir, porque nadie se baja de la biblioteca en la cual he estado estudiando 30 años. Es muy difícil renunciar a ciertas posturas dogmáticas académicas en aras de un fenómeno que no se deja aprehender ni estudiar. Es comprensible la actitud de ellos. También es comprensible la actitud de los estados que los mantienen en secreto. Porque este aquí que el famoso fenómeno OVNI empieza a ser documentado, no empieza a existir, de existir aparentemente existía de antes, empieza a ser documentado sistemáticamente a partir del año 45 al 50, llamativamente en plena Guerra Fría, o sea, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y como fue visto como un arma potencial por el eje por un lado, por los aliados por el otro, por esto por el otro, todos vieron la posibilidad de explotar y utilizar eventualmente esa tecnología con fines militares. ¿Y cuáles son los fines militares? Asegurar la defensa y eventualmente la hegemonía política, militar, económica y financiera de la potencia en turno. ¿Está claro? Bien. Automáticamente el OVNI pasa a integrar las carpetas de Top Secret. Se los veía en todas partes, se los veía en todo el mundo. Siempre se trató de ignorarlos, de desconocer el interés de los testigos. Se cuestionaba la validez de los testimonios. Se negaba el valor técnico de las fotografías y de las filmaciones. En una política de desacreditación. Parece ser que lo que había que era, había que retirar al público profano del tema. ¿Está claro? La seguridad nacional aparentemente estaba involucrada en estas cuestiones. Hasta ahí podemos llegar a comprender
las razones por las cuales lo incluyen en sus registros secretos. Pero después de tantos años y ante tantos evidentes avistamientos, yo creo que esa posición se está tornando cada vez más difícil de sostener inflexiblemente. Tarde o temprano alguien va a tener que decir algo. Tarde o temprano puede ocurrir un siniestro, o que se caiga alguno si es que ya no se cayó, o que se recuperen los ocupantes de la nave, sean autómatas, sean cyborg, o sean seres de carne y hueso, parecidos o diferentes a nosotros. En cualquier caso, un hallazgo de esa índole marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Y el mundo académico y el mundo militar y el mundo en general no está dispuesto a cambiar sus puntos de vista, porque estaríamos admitiendo la existencia de algo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión y, lo que es peor, de control. Por una sencilla razón: si ellos están acá y nosotros no estamos donde ellos vienen, es porque tienen alguna ventaja tecnológica. Y a juzgar por las performances, por la forma en que se desplazan y actúan, disponen de una tecnología que para nosotros por hoy es inalcanzable. De modo tal que la brecha tecnológica es enorme. Cuando digo enorme, en tiempos astronómicos estamos hablando de 20, 30, 50, 100, miles de años, o tal vez meses. Nosotros con la computadora estamos ascendiendo históricamente en una escala exponencial, ya ni siquiera geométrica. Los medios de comunicación aceleran todo el curso de información. Los hechos históricos se suceden cada vez con mayor rapidez e intensidad. Lo que antes demandaba 200, 300 años, hoy ocurre en cuestión de minutos. Hoy usted en el living de su casa tiene la guerra del Golfo, tiene los conflictos de Medio Oriente o la bolsa de Nueva York, en tiempo real. Entonces la humanidad toda está asistiendo a un proceso histórico cada vez más veloz. Ocurren muchas cosas importantes al mismo tiempo. Eso se llama aceleración de la historia. Y la aceleración, como todo proceso de aceleración, tarde o temprano va a terminar colapsando la cultura. Ahí se puede llegar a producir el choque final de la historia contra sí misma, donde la acción y la reacción se van a suceder en secuencias tan instantáneas que nos van a conducir prácticamente a un estado de parálisis cultural. Ahí colapsa la cultura humana y tenemos que volver a empezar, si es que alguien queda. Y si es que aún no nos hemos autodestruido, que poco nos falta, porque material para autodestruir nos sobra. Todavía prevalece el sentido común, no sabemos hasta cuándo. No sabemos si vamos a tener el privilegio o el horror de conocer a estos visitantes, si es que son visitantes. En una de esas ya están desde mucho tiempo antes, y nosotros somos los inquilinos y ellos los dueños. Nunca lo vamos a saber hasta que no tengamos las pruebas concretas. Y de eso se trata. Cuando hablamos de progreso en la temática OVNI, se trata de establecer qué hemos ganado. No sabemos qué hemos ganado porque tampoco sabemos cuánto tenemos por ganar. No sabemos frente a qué estamos. Generalmente partimos de la premisa que son superiores a nosotros porque suponemos que han llegado antes a nuestro hogar, antes que nosotros a su vez vayamos al hogar de ellos. El planteo es saber si realmente han llegado o si siempre han estado. Porque si a juzgar por mucha literatura y mitología y religiones comparadas nos encontramos con relatos donde se habla de seres sobrenaturales, la epifanía, o sea, la manifestación de lo sobrenatural en el mundo de lo cotidiano, de los antiguos, claro está, nos cabe la pregunta de saber, ¿realmente ellos estarían viendo lo mismo que estamos viendo nosotros? Por eso es necesario estudiar detenidamente todas esas cuestiones vinculadas con la cultura humana y hacerlo con responsabilidad, no buscando meramente la resonancia personal o la ventaja económica, sino estudiándolo serio y sistemáticamente de un modo multidisciplinario. Historia antigua, arqueología, eventualmente biología, exobiología, que estudia la forma de vida en el exterior, medicina espacial también, y de hecho todo lo vinculado con las naves y vehículos espaciales fabricados por el hombre. Conocerlos bien. Nadie tiene un catálogo en su memoria acerca de todos los modelos de aviones. Tampoco lo vamos a tener de todos los ingenios voladores. Pero cuanto más sepamos esas cosas, menos errores de interpretación vamos a cometer en la observación e interpretación de estos fenómenos. A eso le llamo responsabilidad.
hablar con fundamento, hablar con conocimiento de causa, aun cuando sigamos ignorando qué es lo que son. Entonces estaremos en condiciones de brindar todo nuestro trabajo a las futuras generaciones, que seguramente van a tener una actitud y un criterio mucho más amplio y abierto que el actual, y estarán mejor dispuestos a analizar estos fenómenos y a tratar de establecer su verdadero origen y naturaleza. La arquitectura educativa en la cual hemos sido formados todos nosotros, y estoy hablando de la década del 40 al 50, nos enseña claramente el principio de jerarquía, según el cual el conocimiento viene de arriba hacia abajo, impartido de profesores y núcleos universitarios, académicos, hacia abajo, hacia el alumnado. Salvo el alumno interesado, la mayoría de los alumnos pasan de largo por infinidad de temas y ni siquiera se enteran de que existan ciertos otros temas. Es bueno que las políticas educativas, en lo sucesivo, insistan en ciertas cuestiones vinculadas con el conocimiento de toda la cultura humana, no solo la contemporánea ni la clásica que arranca en Grecia, sino aún la anterior, y practicar un sano revisionismo histórico. Yo sé que la palabra revisionismo produce escozor en algunas espaldas, pero de todos modos, si es sano, si es honesto y está bien dirigido, no tiene que molestar a nadie. Se trata de poner las fichas en su lugar y no seguir repitiendo como loros que Colón descubrió América y que las pirámides son tumbas de los faraones egipcios, cuando toda la comunidad científica está prácticamente segura de que son otra cosa que no se sabe qué son. Dicho de otro modo, la mayoría se acerca a una interpretación real de lo que son. Lo que no hay una concordancia lineal académica acerca de lo que son ni el por qué fueron construidas. Y sin embargo las tenemos de 5.000 años a nuestra disposición para ser estudiadas y examinadas y no lo hacemos. O lo hacemos lentamente. Claro, de ahí no se van a ir nunca. Pero ¿cómo hacemos para examinar los ovnis? Que llegan y se van inopinadamente. Que no se dejan poner debajo de la lupa de un microscopio. Que no se bajan de su plato volador y no saludan. Obviamente, el mundo científico no tiene pruebas, es real, no tiene pruebas concluyentes de que existe algo así. Pero todo lo que el público está viendo, de algún modo, indica de que algo no nuestro está ahí afuera. Y creo que, por lo tanto, merece ser estudiado, con todas las implicancias que tiene, culturales, políticas, sociales, religiosas. Eso es innegable. Es de tal entidad y de tal importancia el tema que no cualquiera lo maneja. De ahí que yo, incluyéndome entre los profanos, repito, incluyéndome entre los profanos, sugiero o propongo que sean los científicos que se vayan acercando gradualmente al tema, sin falsos pudores, sin vergüenza, sin temor al ridículo, sin temor al rechazo, que se acerquen al tema, tanto astrónomos como físicos, porque son ellos los que están en mejores condiciones técnicas de apreciar y eventualmente interpretar qué es lo que estamos viendo. Tal vez los ovnis sean producto de nuestra exclusiva ignorancia, tal vez no lo sea. Y ahora va la ciruela de la torta. El último día en que la gente de Infinito estuvo filmando en Victoria y habían guardado todos sus equipos en los autos y pasaron a despedirse de la anfitriona, señora Bebi Basaldúa, aunque cueste creerlo, salíamos todos juntos, cada cual a sus respectivos autos, y aparece rampante sobre la ciudad de Victoria un objeto de color rojizo del diámetro aparente de un semáforo de cualquier esquina, brillando opacamente, aunque parezca contradictorio, brillando opacamente y desplazándose con lentitud y majestuosidad por el cielo de Victoria hasta desaparecer. Cualquiera podría creerlo humorísticamente que era una despedida. Y sí, y digo humorísticamente porque todos tenemos nuestros equipos guardados bajo llave y ninguno pudo sacar ni filmadora ni máquina fotográfica. Y los chicos de Buenos Aires se fueron contentísimos porque aunque sea el último día vieron uno de verdad, no solamente uno narrado y contado por la gente de Victoria. Ellos mismos tuvieron la oportunidad de apreciarlo. Se llevaron una prueba incontrastable de que el fenómeno está y existe. En sucesivas presentaciones vamos a ampliar el tratamiento de otros aspectos del tema. Hasta entonces.